Otra vez. ¡Hola! Amigo de Black Pass Jalisco. ¿Cómo están? Estábamos dando con un ringuilete, con la flap, le estábamos dando con la lijadora orbital, con esta, pero el compresor no le da abasto, así que pues a mano y con la flap. Hemos pensado acabarlo en esta primera parte, acabar de lijarla, a ver si podemos, a ver cómo nos va. Señores, la lanchita, ahí vamos poco a poquito. Está el Rulo y el Pepe Luche, que me lo va a llevar al taller, yo creo, es bueno para lijar. Lo deja como pompi de bebé, lisito, lisito, lisito. La chona tiene que estar con todo el pinche glamour, tacón alto, toda la pinche jugar, hombre. Bien colorida la chona. Eso es todo. Para que se vaya de baile y se compre una botella. Porque si no lo sabían, esta lanchona es la chona. Así se le puso, así se le bautizó. Y ahí va.
¿Estás grabando? Sí. Descansando un pinche rato. Con mi fiera guardiana. Bueno, señores, ya está casi, casi toda lijada. Ahí está Rulo midiendo. ¿Qué estás midiendo, güey? El ancho de la tabla. El ancho de la tabla para el espejo. Que ese ya está media fea. Pero en sí, ya está quedando toda lijada. En el próximo video vamos a ver si la alcanzamos a fondear y cambiar la tabla del espejo. Cambiamos el grano de la lijadora. Para no dañar el aluminio, ahí quedó. Arre. Arre. Ocupas dos tablas también, aquí para este pedacito. De este lado también es tabla. Ok. Aquí tienen los clavos para detener la tabla. ¡Yuhu! Bien, no vas a dar la explicación para el canal de qué sí. Es lo que se hizo. Ese gritito, güey, me lo enseñó mi jefe diario que andábamos en el rancho cuando acabábamos un trabajo. Y ahora era... ¡Yuhu! ¡Yuhu! Ay, güey. Un buen día laboral, güey. Todo sea porque la chona se mueva con estilo. Pues bueno, señores, después de... Pues como de 5 o 6 horas laboriosas, se puede decir que ya la terminamos de lijar. La lancha del rulón y ahí está el niño chiquito, digo, Pepeluche. Buena chinga que nos paramos con esta lanchona. Si no hubiera sido por el buen amigo Brian, no la pegábamos, la neta. Esa pintura así de como estaba de fea, estaba de bien pegada. Si nos queda igual de pegada la otra, va a ser una maravilla, no se va a caer. Ojalá que sí quede la otra. Pues esta es la primera parte de la remodelación del tuning de esta lancha. Si quieren ver la segunda parte, pues espérenlo para la próxima semana. Y si quieren ver cómo queda al final, los invitamos a la calentona que vamos a tener el 29 de marzo. Ya está 29. 29, ya estamos a 15 días. 15 días. 15 días de esta calentona. Esperemos que asistan varias personas y pues, esperamos ahí. Si quieren ver cómo termina, cómo queda. Y pues la meta es terminarla, más que nada, a ver si alcanzamos en ese tiempo a terminarla, porque nada más le estamos pegando los fines de semana. Sí, lo que pasa es que se supone que Pepeluche y Brian se van a subir en la chona a participar, y me va a tocar juecear en la calentona, ya que queremos hacer que el Tule tenga más turismo, que se proteja más a la lobina para tener más este deporte cuidado, tener más capturas, y que no sea nada más para unas cuantas personas, sino que más personas podamos divertirnos, y... que haya flujo, ¿no?, de turismo acá en nuestra región, porque la presa es muy buena y hay buenas capturas, hay buenas estructuras, pero no tenemos no tenemos la cultura y no la creen tanto el ayuntamiento. Ya viendo acción de personas que nos gusta el deporte, a ver con qué nos pueden apoyar, ya donde nos den un lugar tan solo para poder botar nuestras lanchas, ya con eso nosotros nos podemos encargar de hacer eventos para el resembrado, y no solamente lobina, sino demás el alimento de mojarra y carpa, que es lo que habita más en esta presa. No solo para alimento de la lobina, sino para la gente que también les gusta pescar este tipo de ejemplares y poder controlar más la depredación, porque no está depredada como otras presas del Tule, pero si buscamos apoyo del municipio, del gobierno, y pues ven que hay movimiento de gente, que hay más turismo, pues a ver si nos pueden echar la mano con eso. Con un espacio, ya donde nos da un espacio donde podemos botar nuestras lanchas a gusto, ya con eso va a ser una gran ventaja, porque pues estamos todos en el mismo juego, ¿no? Entonces lo que queremos es el apoyo. Entonces, pues los esperamos el 29 de marzo a participar.
y ojalá se diviertan mucho. Y si no quieren participar y solo quieren venir a ver cómo está la playa y cómo está el cotorreo, vénganse. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cuál es el costo de inscripción? Van a ser 200 pesos de lancha, de orilla va a ser también 200 pesos. Esperemos se junten una buena cantidad de personas. Y pues nada, aquí los esperamos. Y si hay por ahí algún participante que quiera participar en kayak, pues manden un mensaje al canal de Black Bass Jalisco en Facebook o al de Somos Arandas. No, ¿Vas Arandas? ¿Black Bass Arandas? No, Vas Arandas. Vas Arandas, ya todo el mundo lo está cambiando. Arandas Bass. Arandas Bass. Arandas Bass. En Facebook estamos como Arandas Bass. Para si tienen alguna duda, ahí nos pueden contactar. Cualquier duda, si quieren participar en kayak, pues nos dejen ahí alguna publicación, algún mensaje para tenerlo en cuenta y pues también hacer la modalidad de kayak. Pues bueno, señores, eso fue todo. Vamos, ahí está la chona.